Hariharaya Namah Krishnaya. Decían entre ellos, ¿dónde irá después de tomar sannyas? ¿Cuándo le veremos de nuevo? Seguramente no volverá a esta ciudad después de aceptar los vestidos de mendicante. No habrá forma de averiguar dónde está y en qué dirección estará viajando. Los devotos de esta manera estaban constantemente preocupados, sus corazones llenos de consternación, porque nunca más podrían ver a su más precioso Señor. Y a nadie se preocupaba por comer o dormir. El Señor no podía soportar el dolor que estaban sufriendo sus devotos. Para aliviar su desgracia, el Señor les aseguró sonriendo dulcemente. The Lord smiled gracefully. ¿Por qué se desconciertan innecesariamente? Feeling like this. Siempre estoy presente con ustedes. Always present with you. No deben pensar que una vez que haya tomado sannyas, los abandonaré para irme lejos. No puedo dejarlos ni por un momento. I'm not being ya que todos I'm ustedes to leave you, son mis no, asociados no. eternos. Haribol, puedes hacer pausas porque. No puedo dejarlos ni por un momento. I cannot abandon you even for a minute. Ya que todos ustedes son mis asociados All of you eternos. Are my eternal associates. No solo desde este nacimiento, not only in this birth, sino nacimiento tras nacimiento. Birth after birth. Aquellos de ustedes que están asociados conmigo en esta encarnación permanecerán eternamente a mi lado eternally en la velocidad del canto congregacional del Santo Nombre. In the chanting of the holy names. Yo vengo a cada yuga y en cada una de mis innumerables encarnaciones. Ustedes participan de mis pasatiempos. Con este advenimiento he tomado dos encarnaciones. Una es la del canto congregacional y la otra es la forma de divinidad trascendental llena de dicha. En ambas encarnaciones deben participar en mis pasatiempos llenos de vigor y alegría, full of joy and bliss, cantando conmigo en éxtasis. Voy a tomar sannyas solamente para educar a la humanidad. Por tanto, disipen sus temores y preocupaciones.
sus dulces palabras, Chaitanya besó a cada uno de ellos. Las palabras del Señor tuvieron un efecto pacificador sobre los devotos, y sintiéndose fortalecidos, permitieron que su amado maestro se marchara. Rápidamente se extendió la noticia de que Nimai, iba a abrazar la vida de mendicante. Was gonna embrace the life of mendicante. Cuando Sachi Devi escuchó estas noticias, su corazón casi se paró. Her heart almost stopped. Su pena era intensa. Porque el dolor del universo entero parecía insignificante. Cayó inconsciente al suelo y permaneció allí tendida. Sus lágrimas fluían en torrentes. El Señor de Ojos de Loto contempló esta desgarradora escena, sentado inmóvil y grave. Sachimata le gritaba a Nimai diciendo: mi querido hijo, por favor, no te vayas y abandones a tu madre. Todos nosotros dependemos de la visión de tu divino rostro de loto. Nos es imposible vivir sin tus ojos de loto. Tu resplandeciente rostro de luna, tus labios de rubí, tus rubí lips, tus perlados blancos dientes de jazmín, tus palabras como lluvias de placer, your words like tu graciosa y gentil forma de caminar como un elefante, like you walk like an elephant, tus incondicionales seguidores Advaita y Srivasa, your unconditional servants Advaita, y tus amigos íntimos Nityananda y Gadadhar, and your best friends Nityananda and Gadadhar, siempre están ahí. Simplemente quédate aquí y realiza tu canto congregacional. And chant the holy name. Te has encarnado para enseñar a todo el mundo los principios de la religión. Entonces, ¿qué religión le enseña a uno a abandonar a su madre? What kind of religion is that that it teaches one to abandon one's mother? Tú representas los principios religiosos, y si tú abandonas a tu madre, if you abandon your mother, entonces, ¿cómo podrás enseñarle al mundo la religión? How would you be able to teach the world religion? Llena de inmenso amor por su hijo, Sachidevi pronunció estas palabras, these words, y el Señor escuchó todo esto serenamente. Heard it all. Incapaz de hablar, su voz se quebraba por el intenso amor a su madre. His voice was choking because he was feeling this intense love for his mother. Pero ella continuaba. But she continued. Tu hermano mayor se fue hace algún your tiempo, older brother, older y luego tu padre se fue a la morada trascendental. Después to the de eso, realm. Solamente quedabas tú. And after that, only you remained here. Pero viéndote a ti, podía olvidar mi dolor de separación. I could forget about my separation pain. Ahora, si tú me abandonas, but if you go, ciertamente abandonaré mi vida. Certainly I will abandon my life. Mi muy querido hijo, my dear son, simplemente contempla la lamentable situación de tu viuda madre. Horrible situation that your mother is in. ¿Cómo puedes abandonarme? How can you abandon me? Quédate en casa. Stay home. Nityananda siempre está aquí. Nityananda is always here. Puedes realizar kirtan en tu propia casa con todos los devotos. Harihara Yenamarishna llenos de amor y compasión. Tus extensos brazos son exquisitos y tus palabras son cascadas de néctar. And your words are torrents of nectar. Mi casa es oscura, pero se ilumina por tu presencia. My house is dark, but it gets illuminated with your y tus pies de loto son la fuente
del elixir de la vida. Of the love elixir. Silenciosamente, silently, Vishvambara se sentó y escuchó, sit down, sobrellevando el profundo dolor mientras su madre, llevada por el amor intenso, pronunciaba dolorosas palabras de separación. Of separation, como Kausalya intentando razonar con Ramachandra. He tried to reason with her. Sachidevi continuaba hablando, incapaz de calmarse, speaking, y el señor permanecía paciente, escuchando silenciosamente. And the Lord just remained silently. Sachidevi se sentía completamente consumida, arrasada por la tormenta del dolor. Ahora, comer y dormir eran para ella una maldición. Now, sleeping and eating was like a burden for her. El Señor, viendo la condición de su madre, le reveló algunos secretos que pudiera tranquilizar. Le dijo, he said, madre, por favor, mother, please, tranquilízate y escucha. Calm down and listen. He sido tu hijo durante muchos nacimientos. Una vez fuiste Prishni y yo era tu hijo. So many lives, one time you were Prishni. Luego en otra vida tú fuiste Aditi y vivías en los planetas celestiales. And you were living, y yo fui tu hijo Vamana. And I was your son, Vamana. Luego de nuevo fui tu hijo Kapila cuando tú eras de Vakunta. Cuando tú eras Kausalya, yo era tu hijo Rama. Y en otra ocasión tú eras de Baki, en Mathura. Y yo era tu hijo Krishna. And I was your son, Krishna. En esta presente encarnación, yo seré tu hijo dos veces. I will be your son twice. Tú serás la madre de mi encarnación. You will be the mother of my incarnation. En la forma de la deidad. In the form of the deity. Y también la madre de mi encarnación. And como santo mother nombre. My madre. De mother. Esta manera, tú me has tenido like como tu hijo eternamente. You have me like your son eternally. Nunca podré dejarte, madre. I could never leave you, mother. Te revelo esto de forma confidencial. I believe this in a very confidential way. Ahora, madre, por now, favor, mother, please, desecha tus temores get y tus penas. Después de escuchar esta narración trascendental, Sachidevi pudo tranquilizarse un poco. Could calm down a little bit. Sri Krishna Chaitanya y Sri Nityananda son mi vida y alma. Are my life and soul. Yo, Vrindavan Das, humildemente ofrezco esta plegaria a sus pies del hombre. Offer this prayer. Harihara Yenama Krishna brought to life the pages of the biography of Sri Chaitanya, Chaitanya Bhagavat. Habéis traído a la vida los pasatiempos de Chaitanya Bhagavat. Was las páginas del Chaitanya beautiful Bhagavat. Meditation. Fue una meditación super hermosa. All the devotees' deep love for Chaitanya Mahaprabhu. Todos los devotos sentían un gran amor por Chaitanya Mahaprabhu. So I'm very grateful to the narrator. Estoy muy agradecida. And the director of the drama, el director del drama.
the associates of Mahaprabhu. Especially moving the love of Mahaprabhu's mother Sachimata. And of course, our Sri Chaitanya Mahaprabhu himself.